Un saludo en Cristo, hermanos. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye, a este respecto, un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre, y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. No es extraño, por ello, que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la evangelización 1974 y a la catequesis 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelii Nuntiandi 1975 y Catechesi Tradendi 1979, dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El Santo Padre, Juan Pablo II, hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales.